Thank you.
Estamos aquí este viernes día del Pilar en Valdepeñas celebrando la Gran Nacional de Citroën dos Caballos. Nos hemos juntado 162 coches y vienen de todas las provincias españolas. El coche que más lejos ha venido ha sido de Menorca, lo embarcaron hace una semana y el propietario me imagino que habrá venido en avión. Pero tenemos coches de todos sitios, de A Coruña, de la cornisa cantábrica, de Guipúzcoa, de Vizcaya, de Logroño, Tarragona, Barcelona, de Castilla, Aragón, de todas, bueno, de la comunidad andaluza, es la comunidad que más coches ha participado, porque lógicamente es la más grande, de la comunidad valenciana también han venido bastantes coches, y de la provincia de Castilla-La Mancha también, y de Madrid también han venido. Y bueno, hoy estamos dedicando el día, hemos hecho un pequeño recorrido callejero, bueno, un pequeño, hemos tardado una hora en darle la vuelta a un buen número de calles de Valdepeñas y hemos terminado aparcando los coches aquí en la avenida 1 de Julio para después irnos a comer todos los participantes. Y ya mañana tendremos el día un poquito más grande porque tenemos programadas 4 visitas, nos hemos repartido los coches en 4 grupos. Un coche se irá a ver, un grupo de coches se va a ver el Museo del Vino, otro se va a ver el yacimiento arqueológico del Cerro de las Cabezas, otro grupo se va a ver a visitar la iglesia y la ermita de las Virtudes en Santa Cruz de Mudela y otro grupo de coches se va a ver el palacio y la iglesia del Viso del Marqués. Terminamos comiendo todos juntos en el restaurante Santa Cruz y luego por la tarde ya la tenemos libre porque tenemos montado un mercadillo de piezas, merchandising y todo en el pabellón ferial de Valdepeña. Y ya finalizaremos el domingo la concentración con una visita de los coches que se quedan. Vamos a hacer una visita a la cueva de la bodega de Los Llanos, de cosecheros abastecedores. Y terminaremos la concentración con una comida todos juntos para que cada uno ya parta su destino.
verano e invierno,